Las principales vías del país fueron tomadas por un numeroso grupo de campesinos que llevan días caminando por la denominada manifestación por el agua. Nos incorporamos a esta actividad para constatar algunos otros detalles no videntes de la logística de la marcha. Transcurrían las 11 de la mañana. El grupo caminaba por la ruta al Atlántico, más específico de Guastatoya a Sanarate. Los bloqueos de las vías generaban la molestia de algunos pilotos que permanecían varados por las largas filas de tránsito. Las autoridades policiales estaban prestas, no solo para proteger a los marchistas, sino también para llevarlos en la radiopatrulla a los que estaban cansados o bien a los que de alguna manera no sabían el por qué participaban en este movimiento. ¿Y qué decir del apoyo de los vehículos agrícolas y de dos microbuses en donde iban a bordo los líderes motivando al grupo? A su llegada al Salón Comunal de Sanarate, ya los esperaba un buen número de petates y sábanas, pues el plan era pasar la noche en aquel lugar. De inmediato los líderes notificaron que gracias a los fondos municipales de Sanarate, se les había proporcionado algunos insumos como agua para tomar, agua para bañarse, sanitarios, leña y papel higiénico. Pero la ayuda del señor alcalde no quedó ahí. Los encargados de la manifestación le pidieron de favor que les proporcionara 4 personas para apoyarlos en la elaboración de los alimentos de los 1.500 participantes, a lo cual accedió. Un poco retirado del hogar temporal de los participantes, encontramos una casa particular, donde permanecían los insumos para alimentarlos. La casa es de la señora Anastasia Saquij, encargada de elaborar los 1.500 almuerzos, refacciones, cenas y desayunos, solo de un día. En una conversación con una de sus empleadas, nos comentó el costo de cada tiempo de comida. Escuche. De 12 a 15. De 12 a 15. Y están dando buen menú porque es pollo y arroz, o sea, es un menú. Pues se podría decir que podría ser caro, ¿ah? Lo dan como con 2 o 3 tortillas. 3 tortillas. Imagínense, está re bien. 3 tortillas, ¿sí? ¿Ah? Me voy. Yo, como le digo, ojalá que les den sus centavos a los que ayudan ahí, hombre. Sí. Porque pobres, porque hay niños, familias y todo. Ajá. Ah, pues. Pero como que a ella la contrataron para darle la comida. Sí. Mejor tomamos el grupo de ella. Mire, con que den unos centavos y con que se ayuden con unos centavos, pues eso es lo bueno. Sí. Si tomamos en cuenta que el tiempo de comida costó 12 quetzales, en los 3 tiempos de alimentación diarios se estará gastando alrededor de 54 mil quetzales. Si sumamos los 12 días de manifestación, la cifra se elevaría a 648 mil. Y si a esto le sumamos la manifestación proveniente del altiplano, donde hay un número similar de manifestantes, la cifra se duplica en casi 1.300.000 quetzales. Pero los números aumentan si tomamos en cuenta los 50 quetzales que reciben a diario. Si son 3.000 participantes en las dos marchas con los 12 días que duró, estaríamos hablando de un pago de 1.800.000 por participar. Intentamos indagar quién paga la alimentación y los demás gastos, pero al momento de preguntar, los campesinos intimidaban a los periodistas, agrupándose en cada entrevista y nos decían: eso no se puede decir e incluso eso no se puede grabar. Regresamos al salón comunal. Mientras unos sonreían, otros eran atendidos por paramédicos de la Cruz Roja. Y aunque no entendían a ciencia cierta los malestares de los participantes, de todos modos los automedicaban, con pastillas para el dolor como acetaminofén y diclofenaco y, por qué no, hasta vitaminas para no desmayar. Había otros que preferían pedir atención con un masaje o un ungüento en los pies. La hora del almuerzo llegaba y era hora de pasar lista de los participantes. Para no perder tiempo, los líderes de cada grupo constataban los nombres de quienes sí habían participado. El hambre los hace correr para hacer la fila cuando llega el camión de los alimentos. Algunos no dejaban mostrar su molestia y desesperación por lo tardío al servir la comida. Pero no todos hacían la fila. Había muchos, cansados de los menús, preferían comprar la comida por su cuenta. Escuchábamos a unos decir que adquirían sus gaseosas, cigarros y gasolinas del pago diario que recibían por participar en la manifestación y que era alrededor de 50 quetzales. Por ejemplo, les decían qué contestar en las consignas o bien cómo ondear las banderas. Hasta por llamadas telefónicas recibían indicaciones. La tarde se hizo relajante y extensa, aprovechando un descanso y así recargar baterías para continuar con la manifestación al día siguiente. Constatamos que la mayoría de campesinos desconocen del porqué la manifestación. Teniendo este detalle claro, nos preguntamos, ¿cuáles son los intereses de algunos grupos y líderes? ¿Están buscando confrontar a través de la manipulación a los campesinos? ¿Tienen propuestas claras? Y por último, dejamos la pregunta al aire. ¿Por qué hay gente extranjera participando en estas manifestaciones?